Hola a todos, chavales. Soy Lair PS4. Esto es FIFA 16 y os traigo una nueva porra random. En la anterior estuvimos cerca de acertar. Por un gol nos quedamos sin premio, pero bueno, vamos por el buen camino. Un 50% de acierto, a ver qué vemos hoy. Por cierto, juega el Arsenal y el Barça en los octavos de Champions y veréis un partido bastante desigual, así que podemos considerar la apuesta un tanto bastante arriesgada. Veremos a ver qué es lo que sucede. Espero que os estén gustando este tipo de vídeos. Si queréis alguna otra cosa, pues por favor dejádmelo en comentarios e intentaré hacerlo en la medida de lo posible. Os dejo con el partido, chicos. Un saludo a todos. Chao, chao. Hoy tenemos un gran partido y a mi lado está Paco González. Hola Manolo, hola a todos. Llega la hora del Arsenal, que recuerden, intentará ganar al Barça. Partido de máxima expectación, como se suele decir, amigo Paco. A ver si con suerte los dos equipos confirman los pronósticos. Eso es, Manolo. A veces estos partidos despiertan mucha ilusión y luego, nah. Pero yo confío en que hoy veamos el fútbol del bueno. Pueden ver sobreimpresionada la alineación del Arsenal. Inicio salen con un 4-5-1, con dos auténticas balas en las bandas. Balón para Iniesta. Consigue interceptar el balón Ramsey. Monreal. Alexis. Alves adelanta para recuperar. Monreal. ¡Mamma mía! El portero pide el balón para sacar de puerta. Peligro sobre la portería rival. Rakitic. Messi con el cuero. Dani Alves con el cuero. El centro busca el área. Parece Mohamed Ali como mete los puños. Giroud. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Mertesacker. Posesión para Özil. Coquelin. Devuelve a pasar el balón. En estos partidos se curten los grandes equipos, los partidos contra equipos de tu misma categoría, Paco. Exacto, Manolo. Y el Barça va a poder demostrar que tiene capacidad de imponerse a rivales de su misma categoría. Sus compañeros le apoyan. Arma la pierna y dispara. Neymar con la pelota. Rakitic. El equipo contrario le regala la pelota. Sánchez. Cuidado, cuidado, que se la puede comer. Busquets. Rakitic. La acción del defensa evita problemas al portero. Busquets con el balón. Alexis. Esta jugada puede ser importante. Messi. Los rivales recuperan el balón y organizan la jugada de ataque.
Ese pase no llegará a su destino. Peligroso saque de esquina contra la portería defendida por el Barça. Lateral, se ha ido por la banda. Alexis con el balón. Saque de esquina para el Arsenal. Espectacular a la hora de coger el balón. Cuidadín, cuidadín, Messi avanza con la pelota en los pies. Eso la bloca. Vamos a ver si los entrenamientos han dado resultado y saben defender el saque de esquina. Chamberlain. Oye, falta contra el Barça. El colegiado le enseña la amarilla a Piqué. Ramsey. Chamberlain. Con Stanley. Ramsey. El Arsenal todavía no ha dejado su sello en el partido. Este equipo nos está dando caviar del bueno. Y ahora Iniesta. Rakitic. Pierden el esférico a favor del rival. En el medio del campo. Qué difícil son de oler esos centros. Sale por la línea de fondo, balón para el portero. Toca nuevamente. Con Stanley. Alexis con el balón. Monreal. ¿Cuánto va a descontar el árbitro Ruiz? 120 segundos más de partido, Manolo. Peter Cech. Pelota para Ozil. ¡Qué chutazo! Ahí, ahí hay un portero y madre mía, cómo lo ha demostrado. No queda más por jugar de esta primera parte y de momento las defensas superan a los ataques. Recuerden. El árbitro pita el comienzo de la segunda parte en el Emirates Stadium y se respira máxima tensión. Monreal. Con Stanley. Combina con Ozil. Se apoya otra vez. Alves adelanta para recuperar. El árbitro pita falta contra el Arsenal. Es roja. Los jugadores parecen sorprendidos, pero el árbitro les señala el camino del vestuario. Se tiró al suelo Paco y se llevó al rival por delante. El árbitro no tenía otra opción. Alves. Rakitic. El córner lo lanza Rakitic. El Arsenal hará un cambio. Va directo al guardameta. Rakitic. Buena bola del ¡ojito al chut de Messi! Bueno, era un disparo muy, muy lejano, Paco. La verdad es que no me sorprende que lo haya intentado. No sería la primera vez que le vemos marcar desde ahí.
No puedo creerme que haya fallado eso. El portero ha tenido suerte de no tener que ir a buscar el balón al fondo de la red. Chamberlain. El árbitro señala saque de banda. Chamberlain. Ahí está la recompensa de su perseverancia. Iniesta. Pase largo para cambiar el juego. Salta evitando la patada. Una gran ocasión. Gol, 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 gol. Le ha dado un efecto perfecto. Han estrenado el marcador en esta segunda mitad. Con Stanley. Busquets. Le vuelve a pasar el balón. Messi. Es un penalti de libro. El colegiado señala pena máxima a favor del Barça. Cuidadito, 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 macho. Su equipo ya tiene un hombre menos y no puede permitirse tener otro expulsado. ¡Gol, gol, 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 gol! No ha dudado y ha convertido la pena máxima. Muy bien, cumplió su deber. Marcando de penalti. Es fundamental afrontar los penaltis con confianza, como lo ha hecho él. Este gol sitúa al marcador en un claro 2-0. Ahí está el técnico local, ya ha ordenado despojarse del chándal a varios jugadores y estamos a la espera de que el árbitro decida el momento del cambio. Muy firme en esa entrada. Prueba fortuna. Antoñito Ruiz, ¿llevaba o no llevaba razón? Totalmente de acuerdo, como dice el poli, era muy justo, pero el árbitro ha hecho perfecto pitando la posición de adelante. Ramsey. Fuera de banda, posesión para el Barça. Aleix Vidal. Turán. Busquets. Cuando apuras al máximo te pueden pasar estas cosas. Un nuevo penalti en contra. Penalti. El Trencilla se va directamente al punto blanco. Creo que les ha podido la presión. La ventaja posiblemente sea ya insalvable. Se fue al suelo demasiado rápido y se llevó al jugador por delante. El contacto parece claro y la falta es dura. Parece que el colegiado acertó, ¿eh? Gol de Neymar de penalti. Bien, ha marcado con seguridad. En estos casos lo peor que puedes hacer es ponerte nervioso, pero a él no le ha pasado. Este partido parece cosa de un solo equipo. Mertesacker. Sale y coge el esférico suelto. Muchos estábamos convencidos de que el partido iba a ir casi casi a la par y menudo paseo que le estaba dando el Barça. Campbell.
combina con Özil. Vaya, no había nadie para rematar ese pase. Turán. Walcott. Menudo efecto. Messi. Aprovecha el espacio para crear peligro. ¡Gol, gol, 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 gol! Toca en el palo y es gol. Paco, la bola da en el poste y luego entra. Seguro que muchos pensaban que se iba fuera. Yo creo que ha ajustado mucho el tiro para superar al portero, pero le ha salido bien. Me alegro por él. Están consiguiendo una ventaja contundente. Mertesacker. Özil controla el esférico. Qué bien lo ha hecho volviendo a jugar. Lanza portería. Esta vez no inquietan al guardameta. Es normal, le da con la pierna mala. Aún no pueden cantar victoria, pero nadie puede impedir a esta afición que aplauda lo suyo, González. Queda poquito y parece que tienen el partido encarrilado. Se lo están agradeciendo a los jugadores. Muy bien hecho. Messi. Combina con Özil. Libre directo los últimos minutos del partido. Tarjeta para Iniesta. Suerte que de momento es solo de color amarillo. Bueno, no es muy preocupante. Iniesta no suele ver muchas tarjetas. Turán. Coloca el balón y se dispone a sacar de córner. Ahí está como Mazinger metiendo los puños. Terminó el partido y el Barça ya puede celebrar el triunfo. Un partido de color muy claro. Así lo creo yo, Paco. Monocromo, diría yo. ¿Te parece bien la palabra? Ha sido un auténtico recital. ¡Mamma mía! El portero pide el balón para sacar de puerta. Peligro sobre la portería rival. Rakitic. Messi con el cuero. Espero que os estén gustando este tipo de vídeos. Si queréis alguna otra cosa, pues por favor, dejádmelo en comentarios. Intentaré hacerlo en la medida de lo posible. Os dejo con el partido, chicos. Un saludo a todos. Chao, chao. Hoy tenemos un gran partido y a mi lado está Paco González. ¡Hola, Manolo! ¡Hola a todos! Llega la hora del Arsenal, que recuerden, intentará ganar al Barça. Partido de máxima expectación, como se suele decir, amigo Paco. A ver si con suerte los dos equipos confirman los pronósticos. Eso es, Manolo. A veces estos partidos despiertan mucha ilusión y luego, nah. Pero yo confío en que hoy veamos el fútbol del bueno. Pueden ver sobreimpresionada la alineación del Arsenal. Inicio salen con un 4-5-1, con dos auténticas balas en las bandas.
Balón para Iniesta. Consigue interceptar el balón Ramsey. Monreal. Alexis. Alves adelanta para recuperar. Monreal. Dani Alves con el cuero. El centro busca el área. Parece Mohamed Ali como mete los puños. Giroud. Vaya jugada, podría ser peligrosa. Mertesacker. Posesión para Özil. Coquelin. Hola a todos, chavales, soy Lair PS4, esto es FIFA 16 y os traigo una nueva porra random. En la anterior estuvimos cerca de acertar, por un gol nos quedamos sin premio, pero bueno, vamos por el buen camino, un 50% de acierto, a ver qué vemos hoy. Por cierto, juega el Arsenal y el Barça en los octavos de Champions y veréis un partido bastante desigual, así que podemos considerar la apuesta un tanto bastante arriesgada. Veremos a ver qué es lo que sucede.